Estamos en fin de semana. Eh, la información que tenemos es que será un fin de semana, diríamos, mediano. No es un fin de semana muy fuerte como lo fue el puente que se enlazó con el 16 de noviembre, que fue 14, 15, 16 de noviembre, con el lunes que se adelantó del 20 de noviembre. Este fin de semana sí habrá, habrá turismo, pero no será como lo fue. Eh, hace algunos días. Eh, lo que sí es muy importante es que pues, hay que recordar precisamente que a este mes de noviembre, aquí en, 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 el, en los términos populares se le llamaba noviembre, noviembre, octubre y noviembre, pero los fines de semana son buenos. Esperamos que nos vaya muy bien, por supuesto esperamos que quienes nos visitan vengan con cubreboca, con sana distancia y que los operativos que tenemos que hacer entre todos se tengan que hacer bien para cuidar que el contagio no crezca. Como ustedes saben, ese tipo de transmisiones se empezaron a realizar con motivo de la presencia del COVID-19. El COVID-19 en Guerrero se mantiene en semáforo naranja. Creo que, como se ha dicho, como lo dijo también el propio subsecretario López Gatel frente al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Guerrero va bien, pero queremos que vaya mejor. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.